A continuación vamos a hablar de la última hora que nos ha llegado de Leo Messi y de otras grandes estrellas del Paris Saint-Germain, como son los casos de Kylian Mbappé, Keylor Navas y Jorginho Wijnaldum. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de las declaraciones de Haaland sobre Cristiano, Messi y Neymar. Erling Haaland nunca ha ocultado que Cristiano Ronaldo es uno de sus más grandes ídolos en el mundo del fútbol, y es que se siente identificado por su deseo de convertir goles cada que entra a la cancha. Sin embargo, también disfruta de otro tipo de futbolistas desde hace tiempo. En una conversación que sostuvo con Marcelo Bechler para el canal de TNT Sports Brasil, le preguntaron directamente si prefiere a Cristiano Ronaldo antes de que a jugadores como Messi o Neymar, y aunque aceptó que entiende que muchos puedan pensar que su estilo de juego es más parecido al de CR7 y por eso disfruta más con su fútbol, el androide noruego dejó claro que también es fan total del fútbol magia que han desarrollado durante tantos años las dos máximas estrellas sudamericanas del Paris Saint-Germain. Tus preferencias claramente son más para los centrodelanteros, entonces eres más de Cristiano que de Messi y Neymar por el estilo, le plantearon en una entrevista que está publicada en el canal oficial de TNT Sports Brasil, y el actual 9 del Borussia Dortmund le contestó: si nos comparas, quizás es más parecido a Cristiano Ronaldo, pero ver a Messi y Neymar también es fantástico, ellos también son dos de los mejores futbolistas de todos los tiempos, así que también es fantástico verlos. Haaland ha confirmado en múltiples ocasiones su admiración por Cristiano, pero también ha expresado su respeto por Messi. De hecho, cuando en el sitio 433 le solicitaron posicionarse en el debate del mejor jugador de la época, contestó lo siguiente: ¿Messi o Cristiano? Esta es una pregunta... Es una buena pregunta que yo no puedo responder, los dos son simplemente asombrosos. Por tanto, esto es lo que Haaland opina sobre Messi, Neymar y Cristiano. Seguimos hablando del argentino y de su equipo, el Paris Saint-Germain, que siguen intratables en la liga francesa. En una jornada repleta de fútbol, se culminó la fecha 21 de la liga francesa, donde el gran ganador volvió a ser el Paris Saint-Germain de Lionel Messi y Mauricio Pochettino, ya que sus principales perseguidores no lograron descontarle puntos. De este modo, estiran su ventaja a 11 puntos del Niza, único escolta hasta el momento. El Marsella no pudo de local ante el Lille y apenas rescató un 1-1, que le deja un sabor amargo a los dirigidos por Jorge Sampaoli, actuales terceros en la tabla general. El Lyon, a su vez, sueña con acercarse a los puestos de copas luego de vencer 1-0 al Troyes en su estadio, mientras que Mónaco goleó de local 4-0 al Clermont, y Rennes, una de las revelaciones del campeonato, aplastó al Burdeos 6-0 en su estadio y se afianza en la zona europea. Y vamos a hablar de una anécdota que ocurrió en los vestuarios en el último partido del Paris Saint-Germain. El partido entre el PSG y el Brest vivió momentos de tensión, especialmente cuando se enzarzaron poco antes del descanso Kylian Mbappé y Hugo Magnetti. El futbolista del conjunto parisino recriminó al colegiado del partido: siempre es lo mismo en esta liga, ¿cómo puede tener una amarilla? Ni siquiera sabes arbitrar, así se lo dijo Mbappé. Ante esta situación, indicó L'Équipe, Leonardo, director deportivo del Paris Saint-Germain, se tomó la licencia de bajar al descanso hacia el vestuario de su equipo para tranquilizar a su jugador. Y es que el pique de Mbappé con Magnetti no fue lo único destacable en la primera mitad. Una fuerte entrada provocó la lesión de Jorginho Wijnaldum, quien estará fuera de los terrenos de juego durante 3 semanas. Es por ello que Marquinhos, como capitán del PSG, le pidió explicaciones al colegiado
de la contienda ante la dureza con la que había jugado el Brest durante los primeros 45 minutos. Vamos a hablar ahora de un detalle de Mbappé, una dedicatoria en concreto que hace que en el PSG haya esperanzas de que el francés se quede. Mbappé fue el autor del primer gol del PSG al Brest este sábado, un gol que tuvo una dedicatoria especial que en principio pasó inadvertida, pero que una vez interpretada ha sido entendida por aquellos que le quieren ver un año más en el Paris Saint-Germain como un guiño hacia su futura renovación. Todo comenzó hace unos días cuando una niña pequeña que sufre una de las denominadas como enfermedades raras grabó un vídeo que se hizo viral en el que pedía a Mbappé que renovara por el Paris Saint-Germain. La pequeña, seguidora del PSG y admiradora de Mbappé, fue por algún motivo que es difícil de entender e imposible de justificar, objeto de descalificaciones a través de las redes sociales, y la estrella gala salió en su defensa, como no podía ser de otra forma, le costase lo que le costase. Realmente estamos tocando fondo, deberíamos reflexionar, escribió Mbappé al respecto. Parecía que había terminado ahí la controversia y la rumorología sobre su próximo destino continuó como es habitual, que si se irá al Madrid gratis, que si ya tiene todo hecho, que si renovará. Y entonces llegó el partido contra el Brest y su gol, el 1-0 para el PSG a la media hora de partido. Marcó, se fue corriendo hacia una cámara de televisión y lanzó un beso. ¿Para quién era ese beso? Para la pequeña Camille. Va por ti, Camille, dijo a la cámara, una dedicatoria muy especial y que cada uno entenderá como quisiera entenderlo. Unos verán la nobleza del jugador y otros un guiño a que se quedará en el Paris Saint-Germain. Y vamos a hablar ahora de Keylor Navas, y es que de nuevo el Paris Saint-Germain le ha cerrado las puertas. El Newcastle no para de ser relacionado con infinidad de jugadores y no para de recibir portazos. Las urracas, con un gran potencial económico desde la llegada de Mohamed Bin Salman, parece que no encuentran cómo gastar su dinero. El último jugador en sonar ha sido Keylor Navas, el portero del PSG. Habría estado en los planes de la entidad en St. James Park, pero tampoco aterrizará en el conjunto inglés. Según una información desvelada por RMC Sport, el club parisino habría cerrado las puertas al guardameta costarricense antes de que este pudiese prácticamente pronunciarse sobre la proposición. Navas tiene contrato con el PSG hasta el 30 de junio de 2024, pese a que la llegada de Donnarumma le ha restado protagonismo y algunos minutos de momento es intransferible para Pochettino, Leonardo y compañía. Un Keylor Navas que también ha dado positivo en las últimas horas. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos, y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!